Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Foujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All, All for One, teorías. Espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Aquí de nuevo trayendo un nuevo capítulo de este fanfic, espero y lo disfruten. Este fanfic está titulado como: ¿Qué hubiera pasado si Izuku tenía un Kirk nunca antes visto? O Kaleidoscope, o su traducción al español Kaleidoscopio. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a, Tribailes, quien es el creador de este. Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 40. La alegría de la creación. Es hora del primer partido. Black King declaró a los estudiantes reunidos mientras señalaba la pantalla que mostraba el enfrentamiento. El equipo 1 formado por Itsuka Kendo, Kojiro Bondo, Tsuyu Asui y Mezo Shoji se enfrentará al equipo 2 formado por Nirenge Kishoda, Reiko Yanagi, Momoya Oyorozu y Antasero. Dirígete a tus campamentos base y prepárate para la batalla. Por lo que puedo decir, estos equipos están bastante bien equilibrados, reflexionó Izuku en voz alta mientras los ocho estudiantes abandonaban el área y se dirigían hacia el campo de batalla. Sabía que Tsu y Shoji eran bastante versátiles por derecho propio, pero Kendo realmente le interesaba. No sabía mucho más sobre ella que lo que Yui y Tokage le habían mencionado, pero su peculiaridad y su disfraz le dieron a Izuku la impresión de que era hábil en el combate cuerpo a cuerpo, sin juego de palabras. Por otro lado, Yao era una fábrica de artillería ambulante con un especialista en captura increíblemente móvil a su lado en cero, así como Yanagi con lo que recordaba ser una telequinesis decentemente poderosa del campo de entrenamiento. El equipo 2 definitivamente tenía la ventaja en el combate a distancia, pero no estaba tan seguro de que también se compararían con el equipo 1 en una pelea directa. Sin embargo, realmente no sé mucho sobre las peculiaridades de Bondo y Shoda, se lamentó distraídamente, ignorando las miradas que estaba recibiendo de los estudiantes de uno, ve que nunca habían estado expuestos a sus murmullos. La peculiaridad de Bondo es Cemedine, habló Yui a su lado, sorprendiéndolo porque ni siquiera estaba seguro de cuándo había llegado allí. Segrega un adhesivo cuya velocidad de secado puede controlar. Su rostro se iluminó ante la nueva información. La forma de la cabeza de Bondo le dio una idea de cuáles eran sus habilidades, pero no quería dar por sentado. Entonces, enfrentarse a cero es una combinación perfecta o un desastre a punto de suceder, supuso Izuku. MMM, asintió Yui. La peculiaridad de Shoda es el doble impacto. Cuando toca algo, puede crear un segundo impacto que es mucho más fuerte que el primero. Fue interrumpida por los gritos horrorizados e indignados de su compañero de clase más teatral. Kodai. ¿Estás confraternizando seriamente con el enemigo? Y exponiendo nuestros secretos. A Monoma no se le pasó por alto que todas las clases estaban mezcladas para el ejercicio, ni tampoco se le pasó por alto que ella en realidad estaba hablando con su compañera de equipo, pero alimentar a la estrella brillante de uno, la información innecesaria sobre sus habilidades era equivalente. A traición del más alto nivel. Él no lo toleraría. La clase B no les concedería más de lo que ya se habían visto obligados a hacer durante el año escolar. Antes de que el brazo desprendido de tocaje pudiera tirar de Monoma por la nuca y arrastrarlo lejos en ausencia de Kendo, Yui se le adelantó y se giró para dirigirse a él ella misma. Sus inquietudes han sido debidamente anotadas y serán tomadas en cuenta, informó. Su rostro no mostraba la más mínima emoción, pero el tono en su tono era evidente. Monoma se quedó momentáneamente en silencio ante la respuesta. Sabía que el Kudere residente de uno, B podía ser profundamente sarcástico cuando era necesario, pero nunca antes se lo había dirigido a él. Esta fue una experiencia nueva, especialmente teniendo en cuenta el tema de su confraternización con el enemigo. ¿Me estás tomando el pelo? Monoma se resistió una vez que se recuperó. ¿Me estás bloqueando? Yui replicó. Al observar la interacción al margen, Izuku quedó algo paralizado. Esto fue probablemente lo más descarado que había escuchado a Yui hablar verbalmente con, bueno, con nadie. Ni siquiera había captado lo que le dijo a Monoma al final. Escucharla hablar lo hacía sentir parte de un club exclusivo, y era agradable, tanto la exclusividad como el sonido de su voz en general. Realmente le encantó escucharlo. Fue en ese momento que notó que Monoma lo miraba fijamente como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Y él murmuró todo eso en voz alta, ¿no? Las risas de algunos de los que estaban en los alrededores le dijeron todo lo que necesitaba saber. Así se hace, mi gorilla. Solo esperaba que Asido no hubiera escuchado eso. Desafortunadamente para él, Mina estaba a solo unos metros de distancia, por lo que, de hecho, lo había escuchado. Sin embargo, afortunadamente para él, ella estaba demasiado mareada para enojarse por perder el grupo de apuestas. Por otra parte, tenían hasta la graduación, así que aún no había terminado. Los ojos de Yui también estaban sobre él, pero su expresión no había cambiado. De hecho, si no fuera por el brillo sutil y victorioso en su mirada, habría asumido que ella no lo había escuchado en absoluto. Vamos, amigo, tenemos que planear, declaró Kamakiri mientras levantaba a Monoma y se lo llevaba, dejando a Izuku y Yui solos para presumiblemente hacer lo mismo. En cuanto al tema de la planificación, Izuku notó que no había visto a sus otros dos compañeros de equipo desde que se formaron los equipos, pero una mirada rápida a su alrededor reveló a Shishida luchando, asegurado a la pared de un edificio por las bolas pegajosas de Mineta, Mineta mostrando a Izuku un pulgar hacia arriba y manteniendo la mayor distancia posible entre ellos todo el tiempo. Un gemido exasperado salió de su boca mientras Yui reprimió una risita ante la escena. ¿Quién lo tiene tan mal como yo? Preguntó Izuku, lamentándose de las tareas de cuidado de niños necesarias del representante de la clase, y Yui simplemente asintió. Mirar a su alrededor nuevamente le mostró que los equipos comenzaban a agruparse para familiarizarse con las habilidades de los demás y desarrollar estrategias. Primero, vio a Kirishima y Tetsu Tetsu probando la dureza mejorada de cada uno mientras Kuroiro se desvanecía en la capa de Tokoyami. Espera, Kuroiro. Definitivamente tendría que investigar eso después de que terminaran los partidos. Dejando ese pensamiento a un lado, lo siguiente que llamó su atención fue Ochako y un segundo Ochako. No, esa era Komori, la chica Hongo, si la memoria no me falla. Un equipo formado por ella, Ochako, Shoto y Ozaki fue sin duda una dinámica interesante. Las peculiaridades entre ellos eran muy variadas. Definitivamente sería un partido divertido de ver. Siguiendo adelante, estaban Pony y Melissa hablando vertiginosamente en un idioma completamente diferente. Honestamente, Izuku había olvidado por completo que Melissa no era japonesa, ya que hablaban muy bien el idioma. Por supuesto, también habló de otros cuatro, uno de ellos Atsume. El inglés de Izuku no era excelente, pero era bastante aceptable después de haber visto muchas de las entrevistas de All Mig cuando era muy joven y, como resultado, caer en la madriguera de los cómics estadounidenses prepeculiares. Fue por esto que Izuku captó la mención de duende verde en su conversación. No estaba del todo seguro de qué hacer con eso. Mientras tanto, los adultos presentes tenían su atención en la pantalla que mostraba a los dos equipos preparándose para la batalla. Una maestra en particular estaba mirando la pantalla como un halcón, y algunas otras no pudieron evitar notar la intensidad de su mirada verde. Parece muy concentrada, le susurró trece a medianoche a su lado. Hay algunos estudiantes en este partido a los que ella tiene en mente, susurró Miknil. Es cierto que Inko estaba prestando mucha atención a este partido en particular, porque a pesar de lo genérico que era el poder de la telequinesis en los medios, no había muchos telequinéticos famosos en Japón. De hecho, en ese momento, ella probablemente era la más famosa. Entonces, no fue una sorpresa que hubiera tomado nota mental de Reiko Yanagi durante el festival deportivo, y ahora podría haber una versión, con suerte, mejorada de ella en acción. También estaba la promesa que le hizo a Yakuya Oyorozu de garantizar la preparación de su hija para el mundo heroico, y no iba a faltar a su palabra. Entonces, vicepresidente, comenzó cero una vez que su equipo se hubo reunido en su campamento base, pero vaciló cuando llamó la atención tanto de Yaoi Oyorozu como de Shoda. El hecho de que ambos llevaran visores sobre uno de sus ojos hizo que la acción fuera aún más extraña. Y el otro vicepresidente, se rió torpemente, ¿cuál es nuestro plan de juego? Yaoyorozu tarareó, colocando una mano en su barbilla antes de poner en palabras sus maquinaciones. Dada la estructura de nuestro equipo, estamos mucho mejor preparados para el combate a distancia que nuestros oponentes, lo que significa que sin duda serán mucho más agresivos en su ataque por necesidad automáticamente comenzaremos la batalla peleando a la defensiva, lo cual no es así. No necesariamente es negativo. Por lo tanto, tendrán que forzar el combate cuerpo a cuerpo para ser efectivos, evaluó Yanagi. Y todo lo que tenemos que hacer es mantenerlos a raya, proporcionó Zero con una sonrisa, golpeándose la palma con el puño. O tenderles una trampa que no tendrán más remedio que lanzar ellos mismos ya que vendrán hacia nosotros desde el principio, corrigió Shoga, y Yao asintió. Precisamente, confirmó. Incluso si Shoji está escuchando nuestro plan, lo cual no tengo ninguna duda de que es así, no tienen opciones a largo plazo, por lo que tendrán que acercarse a nosotros a menos que estén contentos con forzar un empate al no competir en absoluto. Podemos poner trampas explosivas en todas las direcciones posibles de aproximación. Conociendo que Endo, probablemente planeará separarnos para poder forzar ese encuentro uno a uno contigo, murmuró Shoda y Oyorozu con una mano en su barbilla. Ella estaba realmente emocionada por coincidir contigo específicamente, y no dudo que ya están trabajando en cómo lograrlo. Vamos a abrumarlos antes de que llegue a ese punto, pero si llega a ese punto, la enfrentaré de frente, declaró Yaoyorozu con la más pura determinación. Shoji retrajo las extremidades extendidas de las que salían orejas y luego se giró para mirar a su equipo que lo esperaba. Entonces, ¿qué recogiste? preguntó Kendo. Más o menos lo que esperabas, respondió Shoji. Esperan que seamos los agresores iniciales y que preparemos una contraofensiva. Cifras, suspiró Kendo. ¿Alguna idea de a quién van a perseguir primero? Shoji negó con la cabeza. No lo dije. Probablemente no quieran revelar todas sus cartas si pueden evitarlo. Tiene sentido, asintió. La elección obvia serías tú, dado que eres literalmente nuestros ojos y oídos en todo el campo de batalla. Derribarte primero sería la estrategia más inteligente. Entonces, eso garantiza que será una pista falsa a favor de otro objetivo, señaló Tsu, suponiendo que Yao sin duda había considerado esa misma estrategia. La pregunta ahora es: ¿quién será su objetivo real? Apuesto a ti, Bondo, tarareó Kendo en dirección a su alto y sorprendido compañero de clase. ¿De ¿Por qué yo? Bondo tartamudeó. Tú eres el comodín. En este entorno, estás mucho mejor preparado para crear una trampa a gran escala con tu técnica Glue Squad, lo cual sería una molestia para cualquier equipo que intente avanzar hacia nosotros, pero tu su peculiaridad también es perfecta para hacer la vida un infierno para Yanagi y Shoga, por extensión. Son bastante ineficaces si todo lo que lanzan queda atrapado en una red de pegamento. ¿Dónde nos deja eso? preguntó Shoji, señalándose a sí mismo y a Tsu. Cebo y trampa, sonrió Kendo. Creo que puedes manejarte bastante bien contra múltiples objetivos, ¿verdad? Cuando Shoji sintió, su sonrisa se convirtió en una mueca. Impresionante. Quiero que atraigas la mayor cantidad posible de fuego de Yanagi. Espero que todos sus proyectiles sean impulsados por el doble impacto de Shoda, lo que no los hará más fáciles de defender, pero sí los hará mucho más fuertes. Es más difícil de controlar para Yanagi. Aprovecha eso. Mientras tanto, Asui se acercará sigilosamente a los dos para un ataque sorpresa. Luego, se volvió hacia Bondo. Enviarán a ser otras de ti porque es su capturador designado, así que quiero que hagas un verdadero desastre. Deja que haya una monstruosidad horrenda de pegamento y cinta adhesiva en todos los lugares donde puedas manejarlo. Haz que capturarte sea lo más tedioso e inconveniente. Esfuerzo posible y prácticamente obligarlo a corregir el rumbo hacia Shoji. Puedo mantener a Yaoyorozu ocupado el tiempo suficiente para que Asui deje caer a Shoda y Yanagi mientras intentan atacarnos con cualquier cosa que sea accesible a la telequínesis de Yanagi. Volvió a mirarlos a todos a la vez, encontrando sus rostros decididos con uno de los suyos. Haremos de esto una batalla de desgaste y los desgastaremos si es necesario. No les daremos ni un solo centímetro ni un solo momento de respiro. ¿Entendido? Entiendo. Respondieron los otros tres. Impresionante. Hagamos esto. Y comenzar. La voz de Black King resonó por los altavoces, seguida de una bocina para dar inicio al partido. Como se esperaba, el equipo 1 entró en acción e inmediatamente avanzó hacia el campamento base del equipo 2. Mientras tanto, el equipo 2 mantenía un perímetro sólido y se preparaba para su inevitable llegada. Tienen que saber que están cayendo en una trampa, ¿verdad? Yui le preguntó a Izuku. Estoy seguro de que cuentan con ello, respondió Izuku con una pequeña sonrisa. ¿Qué notas sobre el equipo 1? Ay, Yui comenzó antes de entrecerrar los ojos hacia la pantalla. No debería haber cuatro. Las primeras explosiones y columnas de humo rosa que se lanzaron hacia el cielo despejado, le hicieron saber al equipo 2 que sus oponentes estaban llegando rápidamente. Yaoyorozu estaba agradecida de haber dejado que su curiosidad se apoderara de ella y de haber tomado una de las minas terrestres del festival deportivo para estudiar. Le llevó algo de tiempo, pero con la ayuda de Atsume, pudo reconstruirlo con su peculiaridad. Sus labios se curvaron en una sonrisa competitiva mientras presionaba un botón en el costado del scooter rojo que se encontraba sobre su ojo izquierdo, muy parecido al scooter azul de Shoda. Atsume también fue de gran ayuda con su ingeniosa idea de quitarse el diccionario de química de su espalda, junto al estante, en favor de una alternativa menos difícil de manejar que aparentemente había estado conceptualizando desde el viaje a la Island. Era un índice digital de cientos de compuestos químicos al alcance de su mano que podía escanear fácilmente en cualquier momento con la ventaja adicional de no romperse la columna si caía de espaldas con suficiente fuerza. También podría almacenar la estructura química de elementos particulares si los necesitara más adelante y aún no los hubiera memorizado, como las minas terrestres y... Griega. Cuando finalmente vio a Shoji con kendo en su espalda corriendo hacia su ubicación desde su punto de vista en lo alto de un edificio, su peculiaridad volvió a cobrar vida y apareció el largo cañón de un obús M-109, a escala muy reducida, por supuesto. Con él había algunas cápsulas grandes que dejó a un lado y varias granadas paralizantes que cargó en el armamento. Con una sonrisa que rayaba en lo desconcertante, disparó el cañón de artillería al duro que se acercaba por el suelo. Entrante. Shoji alertó a Kendo, y rápidamente amplió sus manos para protegerlos a los dos de la explosión de conmoción y el destello que la acompañaba. Como si esa fuera la señal, una ola de tuberías, rejillas, tuercas, pernos y surtidos aleatorios de metal desafilado atravesaron el área a la velocidad del rayo en todas direcciones. Cada centímetro del camino estaba siendo bombardeado sin remordimientos, y todo lo que Shoji y Kendo podían hacer era tratar de evadir y protegerse de los brillantes proyectiles lo mejor que podían hasta que se acercaron lo suficiente como para poner su plan en acción. Dame un empujón gritó Kendo, y Shojiya sintió, inmediatamente lanzando a Kendo tan fuerte como pudo directamente hacia la azotea en la que estaba estacionado Yaoyorozu. Como era de esperar, Yaoyorozu estaba lista para el misil pelirrojo entrante, abriendo las cápsulas para revelar redes de fibra de carbono que rápidamente cargó en el cañón. Las redes fueron lanzadas hacia Kendo en rápida sucesión, y cada una fue despiadadamente aplastada por revés atrozmente grandes antes de que Kendo finalmente aterrizara en el techo y cerrara la distancia entre ella y la Yorozu en un instante. En un instante, un escudo de Tunsteno cobró vida justo cuando el puño de Kendo la alcanzó, lanzándolos a una feroz batalla de resistencia. De regreso al suelo, Shoji suspiró. Esa chica realmente ama sus cañones, murmuró antes de reconocer a Bondo cruzando los tejados para ponerse en posición, luego se protegió la cabeza con sus brazos palmeados y presionó a través del ataque ferroso para localizar a los dos responsables. Mientras tanto, Bondo había encontrado un lugar adecuado para comenzar su parte del plan, quitándose un peso de encima antes de esperar su momento tal como Kendo había predicho, se lo estuvo sobre él en un instante, casi lanzando líneas de cinta hacia él antes de que pudiera reaccionar. Casi. Tormenta de pegamento. Bondo gritó mientras movía la cabeza hacia adelante y hacia atrás, disparando su adhesivo en todas direcciones y creando rápidamente una red horriblemente pegajosa de sustancia pegajosa. Sin terminar, redobló sus esfuerzos y disparó aún más adhesivo directamente a Cero cada vez que incluso un mínimo de cinta se acercaba a él, solo profundizando la trampa mortal y haciendo que a Cero le resultara increíblemente difícil maniobrar. Bondo no iba a caer sin luchar, y Cero se dio cuenta de que capturarlo iba a ser, en el mejor de los casos, un desastre tedioso. Retirándose a la oscura red de pasillos con tuberías, se tomó un respiro para reevaluar la situación y idear un plan diferente. No podía dejar a Bondo por Shoji, ya que eso lo dejaría abierto a seguir obstaculizando el campo de batalla. Sin embargo, no podía exactamente acercarse para capturarlo sin quedarse atascado, y Bondo estaba demostrando ser muy bueno defendiéndose de los ataques de largo alcance desde su cinta. Esta ya estaba demostrando ser una batalla dura y apenas había comenzado. Además, a su equipo le faltaba un miembro. Podría haber jurado que solo había visto a tres de ellos hasta ahora. Su línea de pensamiento fue violentamente interrumpida por un fuerte impacto en su espalda que lo dejó sin aliento, enviándolo de bruces al suelo. Luchando por devolver algo de oxígeno a sus pulmones en su aturdimiento, solo registró vagamente la presencia que estaba sobre él. Revit. La entonación baja y mortalmente fría fue como una sentencia de muerte en el oído derecho de Cero, sacándolo de su niebla y casi haciendo que los pelos de su nuca se erizaran por completo. Era tan frío, tan desprovisto de vida, emoción y empatía. Su propia perdición estaba tan espesa en el aire que prácticamente podía saborearla. Antes de que pudiera hacer algo para defender y retrasar su prematura desaparición, una larga lengua lo envolvió y lo arrastró arañando el suelo hacia la oscuridad. Lo único que quedó de él fue su grito desgarrador que resonó en las paredes de concreto. «¡Shesh!», Bondo comentó con cautela desde su posición con un rasguño nervioso en su orejera. Me alegro de que esté de nuestro lado. Justo cuando dijo eso, una lengua larga sacó la forma inconsciente de Cero de la oscuridad y cayó en las sorprendidas manos de Bondo. Esperó a que Tsu saltara del edificio tras él, pero ella nunca lo hizo, al menos no que él pudiera ver. Después de unos segundos más de espera, decidió captarla indirecta y llevar a Cero a la celda de la cárcel. De vuelta en el suelo, a Shoji le estaba resultando mucho más fácil atravesar el área ahora que los proyectiles no podían recorrer tres metros sin quedarse pegados al pegamento de bondo. Podía tener una mejor idea de de dónde venían todos ahora que había menos, pero aún así le salió a otra oreja para escuchar la charla. No le tomó mucho tiempo identificar su ubicación y de hecho, cuando finalmente se encontró frente a ellos en un pasillo estrecho, le pareció demasiado fácil objetivo adquirido, dijo Shoda por su auricular, y Yanagi levantó otra mezcla heterogénea de proyectiles que acechaban detrás de ella. El brillo rosado que emitieron como resultado del poltergeist de Yanagi era sustancialmente más amenazador de lo que debería haber sido, pero Shoji no retrocedió. En menos de un segundo, docenas de brazos sobresalían de Shoji, cada uno listo para defenderse en cualquier momento. Unos cuantos golpes fuertes de Yanagi fueron todo lo que se necesitó para enviar la granizada de armas improvisadas a Shoji. A su lado, Shoda apretó los puños y los proyectiles se dispararon hacia él a la tan familiar velocidad del rayo a la que los proyectiles anteriores habían estado cortando el aire. Aún así, Shoji no daría marcha atrás. Octogolpe. Gritó, desatando una ráfaga de golpes contra el ataque de metal, golpeando y golpeando las armas ofensivas tan rápido como se acercaban a él. De repente, un punto en el lado del edificio más cercano a Shoda y Yanagi brilló, y Tzu apareció en ese lugar mirándolos fijamente a los dos como un depredador indiferente momentos antes de entrar en acción. Shoda sacó su brazo derecho y empujó a Yanagi fuera del camino de la impactante patada que se estrelló contra el concreto sobre el que estaban parados, pero no fue lo suficientemente rápido como para evadir la larga lengua que lo envolvió y lo arrojó hacia abajo. Callejón adyacente como un saco de patatas desechado. Mientras tanto, Yanagi apenas tuvo tiempo suficiente para recuperarse del empujón que la salvó antes de que Tsu estuviera sobre ella. Ella esquivó un golpe con la lengua y envió algunos tubos a su atacante con su don, pero Chulo se evadió hábilmente antes de cerrar la distancia y patearla en el estómago, cuya fuerza la lanzó contra una pared y la envió a una feliz inconsciencia. Ya son dos, nena. Tsu llamó a Shoji cuando finalmente lo alcanzó. Bondo ya debería estar regresando de encerrar a Zero. Entonces derribemos a Shoda para que podamos ayudar a Kendo con Yao dijo Shoji sintiendo, y los dos corrieron hacia el callejón donde Tsu arrojó a Shoda. De regreso con los estudiantes, muchos de ellos hicieron una mueca ante el derrame que hizo Yanagi, mientras que otros estaban sorprendidos y ligeramente asustados por la brutal eficiencia que Tsu estaba mostrando. Yui, sin embargo, tenía más curiosidad acerca de su capacidad de camuflaje, por lo que recurrió a Izuku. ¿Cómo funciona su camuflaje? Ella le preguntó, llamando su atención. ¿Ella simplemente desaparece completamente a simple vista como tu otro compañero de clase cuando se mezcla con su entorno? Izuku negó con la cabeza. El suyo es diferente al de Toru. No se vuelve completamente invisible. Con toda honestidad, Casi siempre puedes verla cuando lo hace, siempre que sepas qué buscar. Es posible que Sero y Yorozu hayan podido verlo venir. Tiempo, razón por la cual Tsu atacó a Sero por detrás, pero Shoda y Yanagi fueron mucho más fáciles de sorprender con eso. MMM, Yuiya sintió ante la información. Ella patea fuerte. Seguro, estuvo de acuerdo Izuku con una mueca de dolor. Nunca quise ser el receptor de sus patadas. Diré, una voz familiar habló a su lado. Sorprendido, Izuku miró a su izquierda y vio a Mirko casualmente apoyado contra un poste y masticando una zanahoria mientras observaba el progreso de la batalla con un destello de interés. Fue solo entonces que la mayoría de los demás notaron su llegada, pero la mirada carmesí de Aizawa silenció a los estudiantes antes de que pudiera surgir un caos. ¿Cómo diablos llegaste aquí sin que nadie se diera cuenta? preguntó Izuku después de un momento de recomponerse. ¿Quién dice que no estuve aquí todo el tiempo? Mirko respondió con una sonrisa. Ella se rió ante la creciente incredulidad de Izuku antes de continuar. Soy un conejito. Por mucho que odie reconocerlo, somos presas naturales. Sabemos cómo hacernos invisibles cuando es necesario. Hablando de invisibles, Froggy lo toma literalmente. Froppy. ¿Eh? Su nombre de héroe es en realidad Froppy, aclaró Izuku. Tomado nota, asintió Mirko, manteniendo su nombre en mente para más tarde. El señor Aizawa mencionó que podría aparecer para ver mi partido, pero no había imaginado que estaría demasiado interesado en ver alguno de los demás, dijo Izuku, cambiando un poco de tema. Realmente no, pero esto me intriga, se encogió de hombros Mirko. Las patadas de Fropi en particular. Izuku arqueó una ceja, ajeno a los otros estudiantes, en su mayoría del 1, B, que lo miraban boquiabiertos conversando casualmente con el héroe conejo. ¿En serio? Pensé que aceptarme como pasante era algo único, ya que es famoso que trabaja solo. Para mí no sería así, confirmó Mirko con una sonrisa. Ryukyu quería que estuviera atento a cualquier perspectiva prometedora, ya que estaría aquí. Sigue siendo mi único acompañante, Normal Green. Su sonrisa desapareció y su tono se volvió serio. Además, ha habido algunos rumores incómodos en el inframundo. Preferiría no tener a nadie que no esté a nuestro nivel entre nosotros mientras investigamos. Izuku frunció el ceño. ¿Hay algo que deba preocuparme? Más tarde, cuando estemos de patrulla. Entendido. Mirko asintió mientras terminaba su zanahoria y se le escapó un suspiro de satisfacción. Uf, necesitaba eso. Sabes, los conejos salvajes en realidad no comen zanahorias, bromeó Izuku. Tampoco ponen los pies en el trasero de los adolescentes de pelo verde, pero yo también puedo hacer que eso suceda, si quieres. Al otro lado del área de visualización, los profesores estaban mayormente satisfechos con lo que habían visto hasta ahora mientras Tsu y Soji perseguían a Shoda por una red de pasillos en la pantalla. Nick deseó haber podido ver un poco más de cero después de que él cayera contra ella en unos momentos durante su examen final y el de Mineta, pero al menos hizo un buen trabajo al desconectarse de la batalla para reevaluar rápidamente la estrategia contra Bondo. Fue simplemente desafortunado que Kendo pareciera haber planeado ese mismo suceso. A su lado, Inko estaba impresionada y decepcionada al mismo tiempo. La destreza telequinética de Reiko Yanagi realmente la intrigaba, particularmente la cantidad de armas que podía controlar en un momento dado. Por otro lado, su habilidad cuerpo a cuerpo dejaba mucho que desear, pero eso podría solucionarse fácilmente. Definitivamente le informaría a Bladkin que estaba interesada en contratarla si Yanagi así lo deseaba. También quedó impresionada con lo que estaba viendo en la batalla de Kendo y Yaoyorozu. Kendo estaba haciendo un trabajo espléndido presionando a su oponente y manteniendo sus manos y mente ocupadas para evitar que Yaoyorozu creara algo demasiado complejo, pero Yorozu se mantuvo firme y aguantó muy bien. Definitivamente estaba intrigada por ver cómo se desarrolló la recta final de esta batalla. Te cansarás en algún momento, pero puedo hacer esto todo el día. Gritó Kendo mientras continuaba golpeando el escudo de Tunsteno que Yorozu agarraba con todas sus fuerzas. El asalto de Kendo fue implacable. Yao Yorozu no podía acceder al cañón ni a ninguna de las redes, y cualquier arma que creara con su mano libre era rápidamente rechazada por las manos obscenamente grandes de Kendo. Por el momento, quedó a merced de su contemporáneo, quien fue empujada lentamente hacia el borde del techo. Ella apretó los dientes ante la continua reverberación del puño de Kendo golpeando el escudo. Sabía que la otra chica tenía razón en que probablemente perdería una batalla de desgaste, por lo que necesitaba crear espacio rápidamente y sabía exactamente cómo hacerlo. Abrió un bolsillo de su cinturón de herramientas y sacó una cápsula grande de leche en polvo, bendito mi gorilla por darle esta estúpida idea después de que habló un poco sobre su batalla y la de con su madre durante su examen final. Abriendo la cápsula y derramando el polvo en su mano, arrojó una nube de leche en polvo a Kendo mientras continuaba su asalto. Luego, recuperó un pequeño soplete de mano de otro compartimento y encendió la nube. La breve y brillante bola de fuego fue suficiente para detener momentáneamente el asalto de Kendo y obligarla a retroceder unos metros para recuperar su orientación, pero un momento fue todo lo que Yaoyorozu necesitó para golpear con el escudo a Kendo y enviarla cayendo aún más. Yao capitalizó, lanzándose hacia el borde con el obús a cuestas y saltando al tobogán inflable en el costado del edificio que preparó mientras colocaban trampas. Sin perder tiempo para que Kendo recuperara su ingenio, llegó a la gran estructura que estaba cubierta con una lona blanca al pie del tobogán. Fue la otra arma secreta del equipo que preparó para este inevitable encuentro. Quitándose la lona, sonrió locamente y el brillo revelador de las activaciones de su peculiaridad iluminó el área. En otra parte, Shoji y Tsu corrían por el laberinto de pasillos persiguiendo a Shoda. Era significativamente más resbaladizo de lo que su estructura sugeriría, corriendo por las esquinas y lanzando proyectiles en su camino antes de dispararles con su don para inhibir su persecución, pero permanecieron tras su rastro. Finalmente, lo persiguieron hasta un callejón sin salida y parecía que finalmente lo tenían a su merced. Estaba atrapado entre ellos dos y una pared sin medio de escape más allá de una cuerda que no parecía ir a ninguna parte. Sin embargo, antes de que Shoji pudiera pensar más en la peculiaridad de esa cuerda, Shoda la agarró y tiró de ella tan fuerte como pudo, activando una trampa que arrojó varias hieleras llenas de hielo sobre el dúo. ¿Qué demonios? Shoji comentó confundido ante el ataque, luego sus ojos se abrieron cuando se dio cuenta exactamente de lo que esto pretendía lograr. Tsu. Un graznido apagado salió de su garganta mientras sucumbía rápidamente al frío de la enorme cantidad de hielo que aparentemente el otro equipo había preparado. La envolvió entre las membranas de sus brazos para protegerse del frío y evitar que entrara en hibernación, pero Shoda lo abordó y tiró a Tsu de sus manos, enviándola de nuevo a la pila de hielo. Antes de que Shoji pudiera tomar represalias, Shoda se puso de nuevo en pie y escapó del callejón, provocando una frustrada maldición de Shoji. B, murmuró Chu, haciendo todo lo posible por mantenerse consciente. Déjame atrás y ve tras él. Solo te frenaré así. No es posible, negó Shoji, levantándola y envolviéndola en su red una vez más. Uno, a se mantiene unido a pesar de todo. Ribit graznó letárgicamente, pero había una sonrisa presente. De vuelta en el techo, Kendo se maldecía a sí misma por no haber visto venir algo así. Estaba luchando contra alguien que literalmente podía hacer cualquier objeto no vivo que quisiera, así que, por supuesto, sabría que la gente esperaría que su cinturón de herramientas fuera un desvío y no esperaría que ella lo usara para llevar artículos prefabricados. No importaba, todavía tenía a Yaoyorozu en la parte trasera, así que simplemente tenía que continuar aplicando presión. Se dirigió hacia el borde para seguir a su oponente hasta el suelo, pero lo que vio la hizo palidecer. Eso es una puta catapulta. Kendo le gritó con incredulidad a Yaoyorozu, quien estaba alegremente parado junto a un arma de aspecto aterrador. Es una catapulta, el arma de asedio superior. Yaoyorozu respondió antes de tirar del cordón de apertura, lanzando cubos abiertos de lo que supuso que era algún tipo de adhesivo justo en su posición. Sí, a la mierda eso. Kendo rápidamente se alejó mientras el techo era arrojado con enormes gotas de pegamento, saltando al costado del edificio adyacente y subiendo hacia la calle. Sin embargo, no fue lo suficientemente rápida, ya que una última masa de pegamento estaba en camino de golpearla y atraparla contra la pared justo cuando llegaba al suelo. Sin embargo, justo antes de que pudiera dejar su huella, una pared amarilla y roja interceptó el camino y protegió a Kendo de su destino. Te tengo, representante de la clase. Bondo la llamó con el pulgar hacia arriba, sin verse afectado en absoluto por el pegamento. Bondo. Kendo vitoreó con euforia aliviada. Fantástico, nosotros dos deberíamos ser más que suficientes para derrotarla. Puedes apostar. Respondió con entusiasmo antes de correr alrededor del edificio con Kendo muy cerca para encontrarse con Yao Yorozu de frente. Él era inmune a cualquier pegamento o adhesivo que ella pudiera arrojarle, así que esto iba a ser pan comido. Eso fue hasta que Yao Yorozu dio la vuelta a la esquina para enfrentar su carga con el obús apuntado directamente hacia ellos, disparando una red de fibra de carbono aún más pesada que rápidamente atrapó a Bondo y lo estrelló contra una pared, sacándolo de la pelea. Definitivamente no fue pan comido. Bueno, eso fue agradable mientras duró. Kendo internamente se quedó inexpresivo antes de esquivar el aluvión de redes entrante. Ella realmente no va a ceder. En ese momento, Shoda dobló una esquina hacia la escena y golpeó una rueda de válvula desechada hacia la espalda de Kendo. Después de escuchar el chirrido del metal contra el concreto, Kendo se giró y giró el volante hacia Shoda, lo cual fue un error, ya que en el momento en que apartó los ojos de Yaoyorozu, una red de fibra de carbono la agarró y la envió rodando por el concreto. Mientras tanto, Shoda esquivó la rueda de la válvula y la vio pasar por encima de su cabeza. Mientras lo hacía, Shoji dobló la misma esquina y se encontró en el camino de la rueda. Impacto gemelo. Gritó Shoda, y la rueda de válvula se disparó hacia los recién llegados. Sin confiar en su capacidad para esquivar completamente el proyectil debido al pánico, Shoji le dio la espalda al objeto entrante para evitar que Tsu fuera golpeado. La rueda de la válvula chocó con su espalda y lo envió al suelo en un doloroso montón, y Shoda se amontonó encima de ellos para mantenerlos sujetos. "Ya oyó lozu, ahora." Shoda gritó antes de ponerse de pie y escabullirse justo cuando la red final para terminar el partido atrapó a Shoji y Chu. La bocina sonó por todo el campo de entrenamiento, indicando el final del partido. El equipo 2 gana el partido 4 a 2. Los estudiantes reunidos aplaudieron el partido. Ambos equipos se lo merecían tras sus actuaciones. Sin embargo, los aplausos de Monoma fueron de mala gana, ya que estaba atrapado entre querer regodearse de que Shoda era uno de los dos últimos en pie y admitir a regañadientes que Yaoyorozu era el MVP del partido. La sonrisa en el rostro de Inko era radiante. Era obvio que Yaoyorozu ni siquiera necesitaba su ayuda. Simplemente necesitaba la confianza para utilizar adecuadamente sus habilidades. Inko con gusto le extendería una mano si la necesitara, pero sentía que posiblemente podría señalarle la dirección de Fagun para un trabajo estudio, especialmente si la forma en que Yaoyorozu se desplomaba exhausta sobre su cañón era una indicación. Como novedad de la noticia principal de esta mañana, la mansión del magnate de la pastelería de los supermercados e ícono de la tarta de queso, un Touchi, quedó reducida a escombrosa noche. Sin embargo, la verdadera historia no fue la destrucción causada en la superficie, sino los horrores encontrados en el sótano intacto que solo puede describirse como una mazmorra de depravación. El tío touchi es un canalla. Coloreame en shock, comentó sarcásticamente Burning mientras volvía su atención del televisor a los papeles en su escritorio. Afortunadamente, no era la habitual pila de papeleo por la que había desarrollado un profundo desdén en los meses transcurridos desde que se puso las botas en llamas de Endea En cambio, estaba mirando los informes sobre los dos estudiantes héroes a los que tenía en mente para trabajar y estudiar, ya que era esa época nuevamente. Sin embargo, ese también era el problema en cuestión. Iba a aceptar estudiantes héroes para trabajar y estudiar, y no tenía ni puta idea de por dónde empezar. Los últimos meses habían sido surrealistas para Burning. Toda su carrera había dado un vuelco en el lapso de una sola conferencia de prensa, y todavía no sabía cómo proceder. Estaba eternamente agradecida a aquellos que permanecieron en la agencia durante la tormenta de mierda que se había desatado a su alrededor tras la renuncia de Endeavor, pero aún necesitaban un líder, y en ella se confiaba lo suficiente como para recibir la designación en lugar de la ex puto héroe profesional número 2 en Japón. Se le podría excusar por sentirse fuera de su alcance. Aún así, era maravilloso tener la total confianza de todos los compañeros restantes de la agencia junto con su antiguo jefe, ella nunca se acostumbraría a eso. De hecho, y... Agarró su teléfono y marcó el número del hombre. Si alguien pudiera darle alguna orientación sobre cómo realizar un trabajo estudio, sería él. Después de solo dos tonos, la voz áspera y perpetuamente descontenta de su antiguo jefe la saludó al otro lado de la línea. Burning. ¿Qué necesitas? Directo al grano como siempre. Muy bien, jefe, necesito saber. Si estás a punto de preguntar qué creo que eres, colgaré el teléfono. Está bien, está bien, no lo haré, admitió riéndose. De hecho, llamé porque necesito tu consejo. Es más o menos en ese momento cuando otro grupo de estudiantes héroes buscará trabajo estudio, y tengo algunos en mente que me gustaría aceptar, pero no estoy del todo seguro. Estoy seguro de cómo hacerlo una vez que estén aquí. Como probablemente puedas imaginar, soy un poco nuevo en todo esto de dirigir una agencia. Comience con una evaluación física para medir su nivel promedio y tener una idea de cómo utilizan sus peculiaridades con mayor frecuencia. Luego, llévelos a patrullar con usted para permitirles ponerlo en práctica. A menudo, aquellos con peculiaridades poderosas exhiben una falta de creatividad porque no necesitan hacer mucho más que lo que les funciona. Dado a quién planeas tener contigo, no sospecho que eso sea un problema, pero vale la pena insistir por el bien de la posteridad. Eso, podrás abordar mejor en qué necesitan trabajar y enfrentar menos resistencia porque habrán visto de primera mano cómo pueden mejorar. Y deja de llamarme tu jefe. La agencia es tuya ahora, ¿recuerdas? Burning parpadeó. Esa fue una respuesta notablemente completa a la poca información que le había dado, aunque no debería haberla sorprendido cuanto más pensaba en con quién estaba hablando. Estaba a punto de darle las gracias, pero algo que dijo la llamó la atención. Espera, ¿cómo sabes a quién planeo extenderle un trabajo estudio? Llámalo una corazonada. Estás planeando para mi hijo Ikatsuki Bakugo, ¿verdad? Burning se quedó en silencio una vez más, solo que esta vez un suspiro alegre salió de sus labios sonrientes. Lo juro, usted es un maldito mago, jefe. Fuiste mi compañero durante casi una década, Burning. Te conozco tan bien como a mis propios hijos. Entonces, es decir, no muy bien. Me lo merecía, así que te dejaré ese. Jodidamente mejor, se rió ella. ¿Hay algo más que usted necesite? Entonces, ¿realmente eres un pasivo? Llamada terminada. Ahora, el segundo partido. Comenzó Black King. El equipo 1 está formado por Shia y Kuroiro, Tetsu 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 Tetsu, Fumikage Tokoyami y Eijiro Kirishima. El equipo 2 está formado por Juzo Onenuki, Senka Ibara, Toru Agakura y Denki Kaminari. El equipo de memes se ha reunido, comentó Yui, provocando un resoplido de Izuku. Definitivamente una alineación peculiar, estuvo de acuerdo Izuku antes de volverse hacia Mirko para obtener su opinión, pero se sorprendió al descubrir que ella ya no estaba allí. ¿A dónde fue? ¿Y cuándo? ¿Y si ella nunca estuvo allí? Yui posó. ¿Y si fuera solo otra alucinación colectiva? ¿Y otro? Cuestionó Izuku, mirando a Yui confundido. Eso le sucede a ustedes a menudo. Solo cuando Komori organiza una fiesta de pijamas. La gente siempre me trata como si fuera un imbécil testarudo y sin idea, se quejó Tetsutetsu -tetsu mientras golpeaba una tubería con agitación. Pero me aceptaron en la OA al igual que ustedes. No es que me apresure a hacer las cosas sin pensar en el final. ¿Qué te ha perturbado tanto, mi ferroso amigo? Kuroigo preguntó desde dentro de la capa de Tokoyami. Este equipo desequilibrado al que nos enfrentamos. Tetsutetsu -tetsu respondió. Es como si nos agruparan a todos como una broma. Dos de nuestras peculiaridades bien podrían ser iguales, y ustedes dos viven y respiran oscuridad. Supongo que es una evaluación justa, consideró Tokoyami con expresión pensativa. Solo significa que tenemos que luchar aún más duro para superar eso. Declaró Kirishima con una sonrisa de dientes afilados, golpeando su puño en la palma. Además, no es que no tengamos nuestras ventajas juntos. Tokoyami y Kuroiro prácticamente fueron hechos para formar equipo, y tú y yo somos la combinación perfecta de espada y escudo. Toda la razón. Tetsutetsu -tetsu sonrió a cambio. Herm, ¿quién es la espada y quién es el escudo exactamente? Cuestionó Kuroiro. No importa, nivelemos este lugar y aplastemos a esos villanos. Tetsutetsu -tetsu vendrá con las armas encendidas, te lo garantizo, afirmó Nenuki mientras suavizaba una pipa al azar. Y sabiendo lo excitable que es Kirishima, estará junto a él, añadió Toru. Un acercamiento frontal está casi garantizado por parte de ellos, por lo que hace que sea aún más sencillo eliminarlos, proporcionó Kaibara con una sonrisa y un giro desafiante de su brazo parecido a un taladro. Onenuki asintió. El verdadero problema serán Tokoyami y Kurohiro. Sin duda, ya está tramando un plan para derrotarnos por sorpresa individualmente. La debilidad de Dark Shadow es leve, así que soy el peor enfrentamiento de Tokoyami, habló Kaminari. Entonces tendremos que atrapar a Kuroir en un área donde no tenga dónde escabullirse, terminó Nenuki en antes de que los fuertes sonidos del metal chocando un poco más lejos llenaran el campo de entrenamiento. Supongo que esa es nuestra señal. Pongamos este espectáculo en marcha. Tal como asumieron, el choque fue en realidad Tetsu Tetsu y Kirishima abriéndose camino a través de los campos de entrenamiento. En poco tiempo, el dúo destructivo se abrió paso a través de las estructuras que recubrían la base del equipo 2 con la intención de causar algo de caos. Sin embargo, con la misma rapidez, Tetsu, Tetsu entró en un rastro de hormigón ablandado y comenzó a hundirse. Gancho, hilo y plomada, se rió Onenuti, luego le indicó a caminar y que siguiera adelante con el siguiente paso. Sin embargo, justo antes de que Caminari pudiera dar un paso al frente y sorprender a los dos hasta someterlos, Tetsutetsu Tetsu sonrió y extendió su brazo hacia Kirishima. No somos idiotas, Mudman. Tetsutetsu Tetsu le gritó a Onenuki antes de lanzar a Kirishima al aire con todas sus fuerzas, enviándolo volando a través de su base y convirtiéndolo en un misil endurecido dirigido directamente a Onenuki. Caminar y disparó algunos de sus pointers al pelirrojo en el aire con el lanzador en su brazo. Luego les disparó un flujo constante de electricidad, pero Kirishima los alejó y evitó por poco las corrientes que se arqueaban detrás de ellos. Su sonrisa se agudizó a medida que la colisión se acercaba, pero la sorpresa lo superó cuando Kaibara se interpuso en su camino con sus brazos girando salvajemente. En lugar de enfrentarse y someter a Onenuki como habían planeado, Kirishima estaba atrapado en una batalla de piel endurecida contra un puñetazo perforador. Yo me encargaré de él, Mudman. Kaibara gritó antes de que Kirishima dominara su defensa y los enviara a los dos lejos de la batalla. Mantén un ojo en los cielos, dijo Onenuki aparentemente a nadie en particular, luego volvió a fijar su mirada en Tetsu Tetsu, quien había estado caminando lentamente a través del concreto licuado. No lo creo, dijo Onenuki, y con un segundo golpe al suelo, el concreto se endureció, fijando al gruñidor Tetsu, Tetsu en su lugar. Eso no lo retendrá por mucho tiempo. Kaminari, estás despierto. Como órdenes, sonrió Kaminari, extendiendo una pistola con el dedo hacia Tetsu Tetsu. ¿Quién hubiera pensado que sería un duro contraataque para la mitad del equipo contrario? Justo cuando su peculiaridad se disparó y se iluminó en un color amarillo brillante, una sombra negra azabache cayó del cielo y golpeó directamente contra él, lo que provocó que descargara la electricidad en todas direcciones y obligó a Onenuki a retroceder unos pasos. Afortunadamente para el misil en cuestión, Tokoyami, rápidamente logró esquivarlo y no sufrió ningún daño por la descarga. Ángel caído negro, murmuró Tokoyami con satisfacción. Somos, literalmente, un bombardero furtivo como este, declaró Kuroiro asombrado. De hecho, el vuelo silencioso de Dark Shadow es una ventaja excepcional para la vista, coincidió Tokoyami. ¿Volvemos para deshacernos de Kaminari? Vamos, estuvo de acuerdo Kuroiro. Gira el bloque. Dark Shadow se rió con entusiasmo antes de cambiar de rumbo hacia un agotado Kaminari. Apenas unos momentos antes de que Tokoyami pudiera golpear a Kaminari nuevamente, un puño invisible se estrelló contra su mejilla y lo hizo desviarse de su rumbo y estrellarse contra una pared de tuberías. En todo el caos, a Tokoyami se le escapó que solo había tres miembros visibles del equipo 2 en la pelea. Sin embargo, ese caos también le dio a Kuroiro la oportunidad de quitarse la capa de Tokoyami y ponerse la chaqueta negra de Kaminari. Al mismo tiempo, Tetsutetsu Tetsu finalmente había escapado de su prisión de concreto y atacó a Onenuki. Onenuki licuó el suelo una vez más, pero Tetsutetsu Tetsu estaba preparado y saltó fuera del camino, aterrizando en una tubería cercana y que casi se derritió bajo sus pies. ¡Maldita sea! Gritó, sacándose de pegajoso metal y reanudando su persecución de Onenuki que ahora se retiraba. De regreso con Kaminari, mientras Tokoyami se retiraba a la oscuridad del corredor recién expuesto creado al derribar la pared anterior, Kaminari le apuntó con su lanzador montado en la muñeca para dispararle sus punteros. Sin embargo, no esperaba que alguien se levantara de su espalda y lo estrangulara con el trasero desnudo. Hola, ¿cómo estás? preguntó Kuroiro con una risa oscura mientras Kaminari luchaba, agarrando desesperadamente el brazo de Kuroiro y tocando su cara. ¿No esperabas esto, eh? No te sientas mal, se suponía que no debías hacerlo. Entonces, el revelador crujido de la electricidad obligó a que Kuroiro apretara más el agarre. Ah, no recomendaría eso. Ya has desatado una buena cantidad de electricidad hoy. La cantidad necesaria para someterme casi seguramente también freiría tu cerebro. Sería un doble knockout en mejor, y no hay garantía de que cualquier cosa que puedas desenterrar con seguridad sea suficiente para derrotarme. Caminar y farfulló mientras Culoido se reía entre dientes. Por otra parte, si no haces nada, simplemente perderás el conocimiento. Estarás fuera de la pelea sin importar lo que elijas. Así que elige tu veneno. Esta es la apuesta del siglo, pero después de sentir lo que podía hacer durante la batalla de caballería en el festival deportivo, estoy seguro de que al menos puedo permanecer consciente si recibo su choque indiscriminado de 1,3 millones de voltios, con suerte, reflexionó Kuroiro internamente, ignorando la gota de sudor nervioso que bajaba por su sien. Caminar y gruñó, retorciendo el brazo de Kuroiro lo suficiente para permitirle toser algunas palabras con una sonrisa de dolor. Acordamos que serías el oponente más peligroso, así que no me importa un ataque, Kamikaze. Choque indiscriminado. Dos millones de voltios. Espera, espera, espera un minuto, Kuroiro escupió frenéticamente antes de que su mundo se iluminara en un destello dorado. La electrocución fue afortunadamente breve, pero no menos efectiva, mientras Kuroiro yacía retorciéndose en el concreto junto a un caminar y de aspecto tonto. Caminar y se rió con dos pulgares hacia arriba. Uf, ¿qué dije acerca de convertirte en un lastre en el campo? Aizaba gimió irritado con la frente en la palma de su mano. Kuroiro, al menos le obligó, comentó Black King, innegablemente impresionado con las actuaciones de todos los estudiantes hasta el momento. Podría ser peor, comentó una tercera voz a un lado de ellos, atrayendo ambas miradas levemente alarmadas hacia Mirko, parado junto a ellos con otra zanahoria en la mano. Yo. No vuelvas a acercarte sigilosamente a mí, suspiró Aizaba exhausto mientras Blatkin se reía entre dientes. Sin promesas, se rió Mirko. ¿Por qué estás aquí? Aizaba casi lo fulminó con la mirada. Nezu pensó que sería divertido si te molestaba específicamente. Mirko se encogió de hombros, ignorando un por supuesto murmurado por la maestra antes de que su sonrisa desapareciera. Hablando en serio, escuché algunas cosas en nuestra comunidad que me preocuparon. ¿Alguno de tus estudiantes ha estado actuando de manera extraña últimamente? No más de lo habitual, respondió Aizawa, ambos profesores entendieron lo que quería decir con poner énfasis en nuestro. ¿Por qué? Las tensiones volverán a estallar, respondió Mirko. Ambos sabéis lo cíclico que puede ser esto, pero mucha gente está empezando a sentirse inquieta y envalentonada gracias a las acciones de algunos villanos. Puede que esto pase, pero puede que no. Mantén un ojo en tus hijos. Aizaba y Blatkin asintieron, escuchando su advertencia alta y clara. Los sonidos estridentes de los taladros impactando la piel dura como una roca dieron una serenata en el oscuro corredor que fue sede de la intensa lucha de ida y vuelta entre Kirishima y Kaibara. El sudor corría por los desgastados exteriores de ambos, pero ninguno estaba dispuesto a ceder ni un centímetro al otro. Con un grito de guerra, los dos se encontraron y se enfrentaron una vez más en un furioso choque. Kaibara lanzó una ráfaga de golpes que impactaron contra la piel endurecida de Kirishima y lentamente socavaron su defensa, pero Kirishima mantuvo el ritmo esquivando y parando tantos golpes como pudo, finalmente atrapó el brazo de Kaibara y lo arrojó al suelo con un ruido sordo. Después de esa patada en el trasero que recibí de mi gorilla en el Festival Deportivo, he estado trabajando duro para ser más que un simple luchador informó Kirishima, levantando su pie para pisotear al moreno caído. Sin embargo, Kaibara fue rápido y levantó sus propias piernas para encontrarse con las de Kirishima antes de girarlas para hacer girar a Kirishima, invirtiendo efectivamente sus posiciones. Sin embargo, Kirishima se recuperó rápidamente y los dos reanudaron su intensa lucha. Kirishima aguantó golpes perforadores y devolvió el fuego, mientras Kaibara hizo todo lo posible para defenderse de los dolorosos golpes de su endurecido enemigo. Esta batalla de desgaste solo podía durar mucho más, y eso se enfatizó cuando Kaibara lanzó una patada con su pierna giratoria y atrapó a Kirishima en la cadera, pero Kirishima agarró la pierna y la usó para golpear a Kaibara contra la pared en ambos lados. Antes de arrojarlo por el pasillo en un montón de dolor. Esto es mucho más difícil de lo que pensé que sería, apretó Kaibara mientras se ponía de pie. Esperaba no tener que sacar esto ya que aún no está perfecto, pero parece que lo necesitaré para derribarte. Los brazos de Kaibara comenzaron a girar una vez más, pero lentamente estaban ganando velocidad. Kaibara apretó los dientes en concentración, y el sudor que ya corría por su frente aumentó en intensidad también. Pronto, sus brazos comenzaron a brillar de color naranja mientras débiles volutas de humo salían de ellos. Era la cosa más varonil que Kirishima había visto desde que Midoriya creó un mini sol. Prensa de calor. Gritó Kaibara antes de lanzarse hacia Kirishima, y Kirishima se volvió a endurecer en preparación para el asalto. Sin embargo, Kirishima no esperaba que Kaibara atravesara su endurecimiento con su aparente último movimiento, pero eso es exactamente lo que sucedió. Sus brillantes taladros eran ridículamente calientes al tacto y rompieron sus defensas como madera de balsa, dejando cortes y quemaduras en la piel de Kirishima en el camino. El rumbo de la batalla estaba cambiando demasiado rápido a favor de Kaibara. Tenía que hacer algo y rápido. Afortunadamente, Kaibara no era el único que había estado practicando un movimiento definitivo y, al igual que el suyo, el de Kirishima no estaba del todo perfeccionado, pero tendría que bastar. Cuando Kaibara intentó otro golpe, Kirishima lo pateó en el abdomen y lo obligó a retroceder unos metros, luego recordó el día en que él y el resto de su clase fueron demolidos por Mirioto Gata. Específicamente, recordó haber superado sus límites y haber endurecido sus brazos más que nunca para protegerse a sí mismo y a ida de la explosión de Bakugo. Desde entonces, había estado entrenando su peculiaridad y esforzándose tanto como le permitía a Ardenin, y luego traspasando esa línea con imprudente abandono convierta la experiencia en poder. De repente, su piel ya endurecida se volvió aún más dura, volviéndose rebelde, irregular y casi monstruosa. Sus dedos ya puntiagudos se convirtieron en garras mortales, su cuerpo algo abultado por el aumento de la nitidez, sus fauces de dientes afilados se convirtieron en una horrible trampa mortal, e incluso sus pupilas se volvieron más puntiagudas, listas para cortar cualquier cosa que se atreviera a cruzar su línea de visión. Grietas cayeron en cascada sobre su piel expuesta mientras desataba un rugido atronador. Un reacable. Gritó, y Kaibara se quedó estupefacta ante la vista. Guayay, murmuró Kaibara antes de volver a ponerse en posición de lucha. Parecía que este choque determinaría el ganador. Kaibara tomó la iniciativa y cargó, deseando ver que también resistiría esta nueva apariencia contra AdPress, y aunque no lo sepas, resistió bien. Un poco demasiado bien. Eadpress no lograba superar un breacable en absoluto. En el mejor de los casos, Kaibara podría empujar a Kirishima hacia atrás con la fuerza de sus golpes, pero eso no lo protegió del golpe que golpeó su pecho y lo atravesó a través de la pared adyacente. Gimiendo, su visión era borrosa cuando abrió los ojos para luchar por volver a ponerse de pie, pero era lo suficientemente claro como para distinguir el puño dentado cortando el aire que lo dejó inconsciente. Kirishima resopló, exhalando una montaña de cansancio mientras un briacable se desvanecía y se apoyó contra la pared para estabilizarse. Hombre, eso fue intenso, suspiró Kirishima, ofreciéndole a su oponente caído una sonrisa y un pulgar hacia arriba. Increíble pelea, amigo. Con eso, se inclinó y cargó a Kaibara sobre sus hombros para llevarlo a la cárcel de su equipo. Tokoyami no la estaba pasando bien. Haberse encontrado en un corredor oscuro era una cosa, pero las constantes tácticas de atropello y fuga de Agakure estaban empezando a irritarlo. No era suficiente que fuera invisible, sino que además movía muy silenciosamente. Su elección de héroe sigiloso como epíteto no fue injustificada. Dark Shadow, creo que has encontrado a tu rival sigilosamente, dijo Tokoyami en reconocimiento. Mi superior, más bien, murmuró Dark Shadow en voz baja mientras mantenían un oído atento al más mínimo rasguño. A pesar de toda la capacidad de Dark Shadow para ver entidades de otro mundo, desafortunadamente Toro Agakure no estaba entre ellos, por lo que confiaban en sus sentidos mejorados al estar sumergidos en un espacio oscuro. Necesitaban escuchar con mucha atención, ya que Agakure podía aparecer desde cualquier dirección y golpear a Tokoyami con un puñetazo antes de desaparecer en el éter con la misma rapidez. Entonces, Dark Shadow escuchó un ligero ruido metálico más adelante en el pasillo, por lo que el dúo procedió en esa dirección. Estaban en alerta máxima, y la creciente extensión de oscuridad mientras simplemente esperaban que sucediera algo habría desgastado a un hombre inferior. Tokoyami, sin embargo, no era ajena a la oscuridad. No lo había simplemente aceptado. Nació en él, moldeado por él. Dark Shadow saltó hacia atrás y atrapó el tubo de acero que estaba a punto de golpear la parte posterior de la cabeza de Tokoyami. Luego unieron a Agakure con fuerza entre sus manos. Tokoyami había estado tan absorto en su juerga que era un blanco fácil para el ataque, y fueron simplemente los agudos sentidos de Dark Shadow los que los salvaron. Excelente trabajo, Dark Shadow, elogió Tokoyami con una saludable dosis de alivio. Estoy en deuda contigo. Maldita sea. Agakure resopló después de luchar por liberarse y finalmente fracasar. Mira dónde estás agarrando, sombra oscura. Lo siento, se disculpó rápidamente Dark Shadow antes de ajustar su agarre. Llevémosla de regreso a la base y a la celda de la cárcel, Dark Shadow. Es cierto que Tetsu Tetsu se estaba cansando. Perseguir a Onenuki no era parte del plan de juego, pero ningún plan sobrevivió al primer contacto, así que estaba bien. Lo que no estaba bien era que Onenuki etiquetara cualquier cosa con la que entraba en contacto, pero solo activaba aleatoriamente su peculiaridad en ellos para que Tetsutetsu Tetsu nunca supiera que se había suavizado y que no. Era tan enloquecedor como el infierno y Onenuki lo sabía. No fue hasta que finalmente llegaron a un área abierta que Onenuki finalmente se giró para mirarlo. Tetsutetsu Tetsu estaba cansado, pero Onenuki apenas parecía deteriorado. El tipo tenía mucha resistencia. Sinceramente no fue justo. Se suponía que Kirishima y yo íbamos a formar un equipo doble para sacar tu ablandamiento de la ecuación, pero supongo que tendré que hacer esto solo, dijo Tetsu-Tetsu. Bueno, esto es molesto, suspiró Onenuki. Si hay alguien lo suficientemente testarudo como para luchar contra todos mis planes, eres tú. Aunque no puedo decir que esté tan sorprendido. Tú no eres el espante pájaros. Sé que al menos hay un cerebro ahí arriba. Los halagos te llevarán a todas partes. Tetsutetsu -tetsu gritó antes de lanzarse hacia Onenuti, solo para hundirse en el suelo ablandado una vez más. Tal vez hablé demasiado pronto, comentó Onenuki hasta que vio a Tetsutetsu -tetsu sacar un palo largo. ¿No pensaste que había cogido nada para prepararme para esto en el camino? Tetsutetsu -tetsu se burló antes de clavar el poste en el terreno sólido más cercano y salir del lodo. No te escaparás de mí tan fácilmente. Onenuki simplemente parpadeó antes de ablandar el suelo en el que se clavó el poste, creando un charco de lodo más grande en el que Tetsutetsu Tetsu volvió a caer. ¿Estabas diciendo? Onenuki se quedó inexpresivo, y Tetsutetsu Tetsu pudo sentir la mirada muerta que Onenuki le estaba enviando a través de su casco. Ah, bueno, valió la pena intentarlo, se rió Tetsutetsu. Es hora del plan B. Onenuki no tuvo tiempo para reflexionar sobre esa afirmación antes de que el agudo y fuerte crujido del metal detrás de él llamara su atención, y se giró para ver una gran torre volcándose, cortesía de Kirishima, y estaban justo en el camino. Eh, murmuró Onenuki. Un poco exagerado, pero lo respeto. Cuando la torre estuvo al alcance de su mano, Onenuki le dio una palmada y ablandó todo, creando una masa pegajosa de acero que simplemente se sumó a la piscina en la que Tetsu-Tetsu estaba atrapado. Al salir de allí, Onenuki no estaba preparado para que Kirishima lo hiciera. Abordarlo y encerrarlo con una llave de estrangulamiento en el milisegundo que la parte superior de su cuerpo quedó expuesta. Onenuki no podía ablandar a la gente, así que no había nada que pudiera hacer con respecto al fuerte agarre de Kirishima excepto tratar de obligar a Kirishima a romper el agarre él mismo. Con eso en mente, Onenuki cayó de espaldas al lodo, llevándose a Kirishima con él y sumergiéndolos a los dos en una especie de masa líquida gris. Kirishima inmediatamente se asustó por la pérdida de visibilidad y oxígeno, e intentó, sin éxito, nadar hasta la superficie. Afortunadamente, Onenuki podía nadar perfectamente en el lodo que podía crear, así que empujó a Kirishima hacia Tetsutetsu Tetsu y permitió que la cabeza del otro chico asomara a través de la superficie. Asegurándose de que Kirishima no se asfixiaría pero tampoco iría a ninguna parte, Onenuki nadó para crear una distancia suficiente. Cuando sintió que había nadado lo suficiente, Onenuki resurgió y deshizo su don, atrapando a Kirishima y Tetsutetsu Tetsu hasta el cuello en el concreto. Hombre, eso fue más difícil de lo que debería haber sido, suspiró Onenuki. El hecho de que Kirishima esté aquí significa que Kaibara podría estar fuera de combate, pero tal vez todavía pueda ayudar a Agakure y Kaminari. Ejem. ¿Eh? Onenuki se giró para encontrar una sombra oscura agrandada que se cernía sobre él de una manera demasiado depredadora para su gusto. Sub, intentó débilmente Onenuki, y la única respuesta que obtuvo fue un brutal golpe en el suelo por parte del Don Sensible. Una vez que fue arrojado a la celda de la cárcel con Kaibara, Toru y Kaminari, todavía tonto, sonó la bocina, lo que indica el final del partido. Bueno, gente, ese fue el capítulo número 40 de este fanfic. Espero que haya sido de su agrado. Si es así, dejen su like y suscríbanse para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All, All for One, teorías y nos vemos en la próxima con un nuevo video. Adiós.